De parte de la municipalidad, ya se terminó la obra, el 5 de abril la hemos recibido y se comienza a facturar. O sea, los clientes que ya tienen la disponibilidad del servicio, insisto que son clientes que hace varios tiempos, que están en muchos casos, hace 3 años que ya están utilizando el servicio, que se les hizo la conexión en su momento y empezaron a utilizarlo. Bueno, la municipalidad nos da la obra, nos entrega la obra, nosotros comenzamos a facturarla. Se le mandó una nota previa y a partir del bimestre tercero, que vence el 10 del 6, comienzan a facturar el servicio. Es el doble de agua, o sea, lo que pagaban de agua se duplica por lo que van a pagar por el servicio de cloaca, por el servicio de mantenimiento, el uso de la cloaca. ¿A cuántos llega a familias contribuyentes esta nueva facturación en el servicio de cloacas, Nancy? Es un promedio de 600, 700 pesos, estamos rondando en eso. Bien. ¿Y a cuántas llega? ¿Cuánto porcentaje de familias llega? Hicimos 2 entregas, son alrededor de 860 inmuebles que tenemos conectados con el nuevo servicio de cloaca. En su momento, ¿la municipalidad le hizo también la conexión domiciliaria a todos? ¿Puede haber alguien que no tenga esa conexión domiciliaria? Puede haber quedado algún caso de que hayan construido en este tiempo, de que sean 2 inmuebles que hayan construido arriba. Hay algunas situaciones que seguramente quedaron sin conexión, pero yo le diría que el 90% de los casos tiene que estar conectado. En caso de que alguien no tenga la conexión, ¿cómo debe hacer o qué debe hacer? Nuestra oficina comercial pide la conexión del servicio de cloaca. El servicio en este momento sale 10.095, lo puede pagar hasta en 12 cuotas. Pero yo creo que la mayoría de los casos tienen que estar conectados. Yo tengo el servicio, pero no lo quiero utilizar. Digo, no, me alcanza el pozo ciego. ¿Qué pasa? Bueno, en principio están obligados a conectarse. La ley 11.220 nos habilita eso. El servicio de cloaca es un servicio, es de calidad, eso es saneamiento puro. O sea, sería incuestionable que alguien prefiera seguir con el pozo a tener el servicio de cloaca, ¿no? Eso es un avance, toda la sociedad debería tenerlo. Esto es, ¿únicamente Barrio Paraíso se va a extender a otros barrios? ¿La municipalidad está haciendo la obra en otros lados? En este momento no, se está pensando para más adelante en Barrio Santa Rita, pero por el momento estamos trabajando en estos lugares. Es decir, que recién para junio entonces, usted me dijo... El 10 de junio vence la factura con el servicio ya duplicado. Van a pagar por el servicio de agua y el servicio de cloaca. Siempre es uno a uno, tanto uno tenga medidor como tenga por metro cuadrado. Exactamente, agua que entra, agua que sale. Es muy básica la regla. Y para el que tiene medido también tiene la diferencial por el medidor y demás. O sea, en la factura se le tiene la explicación, bastante complicada la factura, para la fórmula para explicarlo así. ¿Ya le he entregado esta nota avisándole que ya está el servicio para conectar? Sí, todos los vecinos se han entregado el correo con carta confronte, o sea que nos tienen que mandar el recibido, el correo nos tiene que mandar el recibido de parte del cliente. O sea, no es una comunicación bajo puerta. Lo hicimos de forma fehaciente. Gracias, Nancy. No, por favor, gracias a ustedes.